Eh, distintas firmas de análisis estiman que para el 2025, o sea, ya a la vuelta de la esquina, vamos a tener más de 50 mil millones de dispositivos y de gadgets conectados en el mundo. Esto significa. Pues un reto enorme para la seguridad de los datos de las personas. Es un tema que ya hemos platicado aquí en este espacio. Pero para tratar de entender eh, pues qué hacer, eh, cómo se entienden todos estos retos y estos desafíos, está aquí con nosotros en el estudio Félix Barrio, director del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Me da muchísimo gusto recibirte. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Eh, las cifras impresionantes, 50 mil millones de, de, de gadgets o de, digamos, de, de, de dispositivos conectados a Internet, eh, es algo que hasta, hasta hace unos poquitos años ni siquiera nos teníamos que, que poner a pensar en los riesgos que implicaba eh, toda esta red de dispositivos y, la, y el impacto ¿no? que, que tiene esto en la vida cotidiana de las personas, de las empresas, de los gobiernos. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito cuál es el panorama en el que, en el que se desarrolla todo esto? Por supuesto, pues, si lo pensamos fríamente, 50.000 millones, eh, estamos hablando de casi 14 dispositivos conectados a Internet por, por ciudadano persona, en el planeta. Por persona, claro. Y es que eh, nos pasa desapercibidos muchas veces, pero estamos rodeados. Eh, hoy en día casi todos los hogares tienen algún dispositivo que puede ser la tradicional impresora, pero ahora ya tenemos la televisión inteligente, tenemos las luminarias que están conectadas también a Internet, que las regulamos sistemas de control, de calefacción. En definitiva estamos rodeados no solamente de dispositivos, como bien dices, eh, inteligentes, sino son puertas abiertas uh -huh. a esa sociedad digital, a esa sociedad en red. Y que muchas veces no somos conscientes de que como todas las puertas tenemos que también preocuparnos de la seguridad. Uh -huh. eh, se abren oportunidades, ¿no? Siguiendo con, con un poco con esta eh, con esta eh, eh, analogía que tú haces con las puertas. Se abren oportunidades, muchas oportunidades de hacer cosas mucho más eficientes, de cambiar nuestra vida, nuestra rutina, nuestra cotidianidad, pero se abren también posibilidades a, pues, al crimen, a, a la protección de datos personales, este, ¿no? que, que de pronto pueda estarse eh, comprometida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar con esta dualidad? ¿no? Por un lado es muy, muy, muy útil, este, y para allá va todo, además. O sea, ya no hay no hay forma de que alguien se mantenga, digamos, fuera de este, de esta tendencia. Pero por el otro lado están todos estos retos y estos desafíos. Exacto. Es una oportunidad, como bien dices, no solamente mejora nuestra calidad de vida y para las empresas está representando una revolución, porque todos estos dispositivos están mejorando las capacidades de producir nuevos productos sí. y de dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Es una oportunidad porque multiplica nuestra productividad, pero también es eh, como decimos un riesgo. Y como riesgo tenemos también que aprender a gestionarlo. Uh -huh. eh, y por qué digo que el riesgo es una oportunidad. Porque si somos capaces a desarrollar productos que sean seguros, vamos a competir más en un mercado que está creciendo a un 17% cada año uh -huh. en el volumen de facturación ligada a todos estos productos. Uh -huh. Y eh, concretamente en México eh, somos una potencia industrial. Tenemos la posibilidad de que la seguridad sea un elemento que mejore la experiencia de nuestras empresas. Por uh -huh. lo tanto, desde el TEC de Monterrey hemos abordado el juego de ciberseguridad como eso, un proyecto con una participación empresarial muy importante, convencidos de que apostar e invertir por la seguridad también es, es un, una oportunidad de crecimiento para el negocio. Eh, es bien interesante lo que dices. ¿Cómo ves a la industria respondiendo frente a estos desafíos en México? México. México se ha adelantado al conjunto de Latinoamérica. Estamos hablando del primer hub de ciberseguridad con empresas líderes como IBM, Tales, Cisco, FEMSA, empresas que están apostando porque eh, la ciberseguridad sea una estrategia de competitividad. Eso ya en sí es una declaración de intenciones. Uh -huh. En un momento en el que cada vez la economía está más globalizada, en la que no hay fronteras. Uh -huh. Que eh, toda la industria esté sensibilizada y que esté dando pasos para uh -huh. prepararse, eh, que haya un mercado laboral con ingenieros, con profesionales que tengan una buena capacitación para poder cubrir todas esas necesidades empresariales, es, es la mejor apuesta por esa competitividad futura. Yo creo que México está llamado en los próximos años a liderar a nivel de Latinoamérica todo este crecimiento tecnológico en torno a un campo tan apasionante como la ciberseguridad. Se ha, eh, digamos, ha cambiado la percepción en términos de... Eh, frente a estos desafíos las empresas las industrias eh, antes oh, no sé si todavía eh, eh, continúa siendo así Félix pero eh, antes pensaban que era una carga digamos no este tener que lidiar con este asunto de la ciberseguridad es más este eh, probablemente la mayor parte de las personas que estaban este, a cargo de las de las decisiones en las empresas pues este le, le daban el tema de ciberseguridad ahí a la ingeniera o al ingeniero que se encargaba de estas cosas hoy eh, hoy cobra un, un una, una centralidad que no tenía antes, y eso es bien importante, ¿no? O sea, hoy los líderes que están este, empujando las industrias hacia adelante ya saben de ciberseguridad, no es algo que deleguen este, apáticamente a alguien que pueda resolver algo, ¿no? De, de sistemas o de cosas así. Sin duda, y cada vez vemos más casos de, la, de los altos eh, ejecutivos en las organizaciones que se interesan por dotarse de mejores conocimientos y de que los riesgos eh, estén como parte de su día a día en la gestión del negocio. Mm -hmm. Por lo tanto, yo creo que sí hay un proceso de maduración y muy pocos todavía pueden presumir de decir, va, yo voy a mantenerme al margen de esta ola y no me voy a preocupar porque tengamos dispositivos claro. más o menos seguros. Creo que en este sentido el nivel de conocimiento va paralelo a la ciudadanía. Uh -huh. Tenemos prácticamente una extensión universal de Internet a través de nuestros teléfonos inteligentes. Claro. Eh, tenemos estudios que nos dicen que la edad en la que los niños empiezan a utilizar eh, dispositivos como el teléfono o el smartphone es los nueve años de edad. Entonces, si lo tenemos en casa, evidentemente, en nuestras organizaciones nos pasa algo similar. Es una realidad que ya forma parte de nuestra gestión cotidiana. Bueno, pues toda la gente que nos está viendo, que quiera saber un poquito más sobre ciberseguridad eh, y sobre lo que hace el hub de ciberseguridad del TEC de Monterrey, eh, seguramente pueden entrar a, a la página ¿no? de, del Hub. Claro, es muy sencillo, buscando, estamos en redes sociales, en, en YouTube, eh, tenemos ahora mismo mucha presencia y pueden ahí localizarnos fácilmente. Lo más importante es el mensaje de que en el TEC de Monterrey estamos eh, abriendo la puerta a la colaboración con empresas, con, con otras universidades, para hacer este movimiento con una mayor eh, cercanía a la ciudadanía, a las empresas, darles ese conocimiento, a veces muy complejo, a veces no tan complejo, de cómo tenemos que incorporar la ciberseguridad en nuestra vida profesional. Bueno, pues ahí está el tema. Muchísimas gracias, Félix. Gracias, gracias por compartir este, este tiempo con nosotros. Vamos a hacer